presentando ya, ya el color. Ya. Muy buenas tardes con toda la magna audiencia que ya nos viene siguiendo a través de las redes sociales. En el margen de las elecciones para representantes de docentes, estudiantes y administrativos ante la Asamblea Universitaria, Recording in progress. O consejos de facultad de elecciones complementarias para la Facultad de Ciencias Sociales y Medicina Humana. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a esta sala digital en donde se realizará la exposición virtual sobre el plan de gobierno del candidato a decano para la Facultad de Ciencias Sociales. Nos referimos al doctor Félix Huanca Rojas, natural de la provincia de Huancané, departamento de Puno. Él actualmente con el grado de doctor en educación, los cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional fueron nombrado director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, en el año 1995-1997, de la misma forma, vicepresidente de la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación Social Perú, en el año 1998. De la misma forma, director del Centro de Comunicaciones de la UNA Puno, Radio y Televisión Universitaria, en los años 1999 y el año 2000. De la misma forma, también, miembro de la Asamblea Universitaria de la UNA Puno, en el año 2000-2002, presidente de la Comisión de Inspectoría y Control de la UNA Puno en el año 2002 al 2004, jefe de la Oficina de Imagen Institucional de la UNA Puno en el año 2007-2008, asimismo presidente de la Comisión de Procesos Administrativos de la UNA Puno en el año 2009, de la misma forma decano del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Puno en el año 2015. También el director del Departamento Académico de Ciencias de la Comunicación Social en los años 2016-2017. También director del Departamento Académico de Ciencias de la Comunicación Social, de la misma forma director del CEPRE1 en el año 2020-2021. Miembro del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales en el año 2020-2022. Actualmente él es docente principal de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a quien el día de hoy le vamos a dar la bienvenida y le invitamos a poder iniciar con su presentación de plan de gobierno. Mencionamos nuevamente que el doctor Félix es candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el mismo que a partir del momento tiene 25 minutos para presentarnos su magistral exposición. Adelante y bienvenido. Gracias. Señor presidente y miembros del Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano, en cumplimiento del reglamento de elecciones como candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales por idea nueva una con el número uno, estoy aquí para exponer el plan de trabajo. Para empezar, quiero expresar mi saludo a todos los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Mega Facultad de Ciencias Sociales, integrado por las escuelas profesionales de Sociología, Antropología, Turismo, Ciencias de la Comunicación Social, Arte y el Departamento de Humanidades. Ante esta gran familia de ciencias sociales, pongo a consideración el presente plan de trabajo. El plan de trabajo corresponde a la gestión 2022-2023 de Idea Nueva una con la lista número uno de la Facultad de Ciencias Sociales. En lo académico estamos proponiendo promover la pasantía de docentes a nivel de las universidades nacionales e internacionales, pero esta pasantía tiene que ser con stage, y cuando digo con stage, el docente en esa pasantía tiene que tener la posibilidad de permanecer un semestre académico o, en peor de los casos, dos semestres académicos. Entonces, esto es una verdadera pasantía donde el docente ganará experiencia académica, experiencia administrativa, y no como actualmente se hacen las pasantías por 6 días, 5 días.
Entonces, esa es la propuesta. La segunda propuesta en lo académico, capacitación académica permanente para los docentes y estudiantes de las 5 escuelas profesionales y departamentos de humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales. Pues la capacitación tiene que convertirse en una actividad académica permanente en la Facultad de Ciencias Sociales durante todo el año. Como tercera propuesta en lo académico, ampliación del programa de movilidad estudiantil para intercambio de más estudiantes a nivel de universidades nacionales y extranjeras a través del programa de movilidad estudiantil como es el CRISPOS. Asimismo, estamos proponiendo en lo académico programas de capacitación docente especializada en investigación científica, creación de institutos de investigación y financiamiento para proyectos de investigación. De la misma forma, también en lo académico estamos proponiendo garantizar la reacreditación de las escuelas profesionales de acuerdo a las normas de CENIACE y estándares internacionales. Asimismo, la firma de convenios para prácticas preprofesionales con instituciones públicas y privadas para los estudiantes que están desarrollando las prácticas preprofesionales en nuestra facultad. Y membresía con entidades académicas acreditadas de nuestra región, provincias y también en el contexto nacional. En la parte de proyección social, se está proponiendo vincular a la facultad y escuelas profesionales a la sociedad mediante actividades de extensión y proyección social. Promover el diálogo en búsqueda de consensos sobre la problemática local, regional y nacional. Campañas de solidaridad con poblaciones marginales excluidas. Organización de eventos culturales a nivel de escuelas profesionales de la facultad. Asimismo, apoyo a los estudiantes en eventos académicos culturales de proyección social. En recreación y deportes, la lista Idea Nueva 1, con la lista número 1, está proponiendo apoyo permanente a la práctica del deporte de nuestros estudiantes y docentes, organizando actividades deportivas interescuelas profesionales de la facultad. Asimismo, dotación de implementos deportivos para los que representen a la facultad, tanto a nivel de estudiantes y como docentes. En cuanto a infraestructura para la facultad, en primer lugar estamos proponiendo la construcción del pabellón de escuela profesional de arte con equipamiento de talleres y laboratorios. Asimismo, la lista Idea Nueva 1 está proponiendo en cuanto a infraestructura, gestionar terreno y construcción del pabellón de la nueva Escuela Profesional de Psicología. Equipamiento de laboratorios y talleres de las escuelas profesionales con insumos, instrumentos y equipos modernos. Conclusión de trabajos de ingeniería pendientes de acceso a algunas escuelas profesionales. Asimismo, Idea Nueva 1 está proponiendo el equipamiento de sala de sesiones y consejos de facultad con equipos audiovisuales de última generación. Asimismo, con respecto a la infraestructura, refacción y pintado de aulas y oficinas de la Facultad de Ciencias Sociales en forma permanente. En cuanto a servicios, estamos proponiendo garantizar el abastecimiento de agua potable en todos los servicios higiénicos de las escuelas profesionales como parte de medidas de bioseguridad COVID-19. Porque estos días estamos observando que hay instalaciones de agua potable, pero lo que se quiere es que haya servicio permanente todo el día, por lo menos las 12 horas donde se realizan las actividades académicas. Sino actualmente el defecto es que solamente tenemos servicio de agua, como en algunos barrios, solamente por espacios de 2 o 3 horas y después no hay agua. Y ese es el problema, y por eso que estamos proponiendo garantizar el servicio de abastecimiento de agua potable
en todos los servicios higiénicos de las escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales. Asimismo, gestionar servicios de Internet de alta velocidad para todas las escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales, para aulas virtuales interactivas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque actualmente hay limitaciones, no hay buena calidad de servicio de Internet. Asimismo, idea nueva una con la lista número uno para la decanatura de Facultad de Ciencias Sociales, propone garantizar el servicio de limpieza de aulas y oficinas administrativas de toda la Facultad de Ciencias Sociales, gestionar el servicio de fumigado y desinfección de aulas y oficinas de la Facultad de Ciencias Sociales, porque es muy necesario realizar esta actividad, por lo menos debe realizarse una vez al mes. Y entonces, por eso que se propone este servicio. Asimismo, para terminar, invoco a los estudiantes, a los docentes, graduados, compañeros administrativos y a toda la comunidad universitaria, que este proceso electoral universitario nos permita tomar conciencia y reflexionar y prestar mayor respeto a los seres humanos. En nuestras campañas no caigamos en el infundio, en la diatriba, en la calumnia, en agresiones físicas. Más al contrario, este proceso electoral debe ser un proceso de educación para sembrar valores e impulsar la integración social que estimule el cambio y el desarrollo de nuestra universidad y en la sociedad. Finalmente, como candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales por la lista Idea Nueva Una, con el número uno, estoy aquí para poner el hombro, para trabajar por el desarrollo de mi facultad, para contribuir al desarrollo de nuestra universidad. Y estoy aquí para poner mi experiencia y capacidad de gestión académica y administrativa al servicio de mi facultad. Estoy aquí, finalmente, para servir de todo corazón a mi familia de ciencias sociales. Señores docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, el día 19 y 20 de mayo, en las urnas electorales para decano de la facultad, todos marcaremos el número uno de Idea Nueva Una. En base a nuestras ideas, en base a razones, argumentos y propuestas reales, triunfaremos en este proceso electoral. Hoy la historia nos convoca con nuestra participación nuevamente. Se resplandecerá la voz y la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales para contribuir al desarrollo de nuestra universidad. Por estas consideraciones expuestas, todos marcaremos el número uno para decano de la facultad con convicción. Con ello estaremos garantizando una gestión participativa desde las bases. Colegas docentes, señores estudiantes, les invoco a que este proceso electoral tengamos que enfrentar y participar con respeto a las fuerzas políticas existentes en nuestra universidad. Por eso, en esta ocasión, quiero decirle gracias a mis colegas docentes, gracias a mis señores estudiantes. Agradezco de todo corazón a toda la familia de Ciencias Sociales. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Félix Huanca Rojas, candidato para decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Esto es en el margen de las próximas elecciones para representantes de docentes, estudiantes y administrativos ante la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejos de Facultad y elecciones complementarias también para decanos de las Facultades de Ciencias Sociales y Medicina Humana. En tanto, damos también por iniciado ya la rueda de preguntas de forma breve, para lo cual invitamos a los asistentes de la sala Zoom a poder tomar la palabra.
Nuevamente invitamos a los asistentes de la sala Zoom a poder tomar la palabra si de repente no queda algo claro, conciso, una pregunta tal vez que se tenga por ahí. Si de alguna forma existiría la posibilidad de poder realizar alguna pregunta o inquietud a través del chat, también es posible, nosotros damos lectura. Muy bien, al parecer no tenemos mayor inquietud. De esta forma se ha desarrollado la magistral exposición sobre el plan de gobierno del candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Hablamos del doctor Félix Huanca Rojas. De esta forma, ya casi vamos llegando a la parte final de esta transmisión, exhortamos también a toda la amable audiencia que este jueves 19 y viernes 20 de mayo puedan realizar las elecciones para sus representantes de docentes, estudiantes y administrativos de forma responsable. ¿Algo más que de repente quisiera acotar, doctor Félix? Solamente, finalmente, quiero agradecer por la atención prestada a esta exposición de plan de trabajo. Finalmente, invocarle siempre a reiterar al electorado de la Facultad de Ciencias Sociales, tanto estudiantes y como docentes, a que participemos democráticamente, a que asistamos masivamente a estas elecciones para votar por nuestro candidato. Y yo como candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales, invito a todos los estudiantes que apuesten por el gran cambio, que apuesten por el trabajo, que apuesten por esa vocación de servicio que tiene este humilde profesor para servir a la Facultad de Ciencias Sociales de todo corazón. Y en ese sentido, les invoco a todos que marquen el número uno, porque con el número uno triunfaremos todos y garantizaremos una buena gestión en la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la participación del doctor Félix Huanca Rojas. Una vez más, sean parte de la fiesta electoral de la UNAPUNO y cumplan con su deber eligiendo a sus representantes. No se olviden también de consultar sus locales de votación e informarse a través de la página comitéelectoral.unap.edu.pe. Hemos llegado ya a señorita, la parte final. Que tengan... Señorita sí. Shakira. Sí. Adelante, tiene la palabra el doctor Julio Málaga. Muchas gracias, señorita Shakira. De parte del equipo de Comité Electoral, le agradecemos al doctor Félix Huanca Rojas por presentar su plan de gobierno en el espacio que le queda, más bien que en el día 19, jueves, logre masivamente sus votaciones. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Estaremos cumpliendo con su labor democrática. Gracias. De esta forma, hemos llegado a la parte final de esta exposición virtual sobre el plan de gobierno del candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor Félix Huanca Rojas. Que tengan una buena tarde. Somos UNAPUNO, alma mater de los puneños.